También se da que tengamos una ludoteca en la que haya en castellano y en euskera, y los euskera sí que pueden ir a castellano y euskera, y los de castellano solo a castellano. Es decir, tienen el doble de servicios. Y es que ya no estamos hablando de derechos. Estamos hablando de privilegios.